¡Ah! ¡Ese rey de la selva, eh! ¿Cómo lo viste, eh? Oye, estuvo muy bien. Hasta me diste la vuelta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue gracias a ti? No, si ¿qué? Estás aprendiendo qué mucho. Qué buen truco, mi Chucho, eh. Bueno, me voy. ¿Qué? Porque tengo que ver a Morena. En mi moto. Espérate. No te lleves esto, pues, para que no te veas tan zarrapastroso. Me lo cuidas. Nomás tranquilo, estás muy acelerado. Mira, no acaba aquí, ¿eh? Las lecciones de cómo sobrevivir en la ciudad. Mira, si vas a tener una chava, necesitamos encontrarnos un buen hogar, necesitamos una buena casa, ¿eh? Sí, tenemos que buscar dónde vivir. Sí, algo a nuestra altura. Que tú, como si es muy sirenio, lo veo ahora que seas millonario, no me vas a dejar aquí en el parque, no voy a ser el feo. Mi Chucho, ¿cómo crees que te va a hacer el feo? Mis amigos son mis amigos en las buenas y en las malas. Poste. Siempre. Bueno, ese es el diseño que vamos a hacer. ¿Les gusta? Yo me voy a encargar de hacer todas las costuras y el bordado y todo eso. Bueno, te los quería enseñar de una vez. Y pues nada, yo estoy muy emocionada de empezar a trabajar con ustedes. Ojalá, nos vamos a divertir, eso sí se los puedo asegurar. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Cualquier cosita que necesiten, aquí yo estoy todo el tiempo. ¿Sí? Gracias, bye. Amiga, ya regresé. Abuelita. Vamos a comer, por favor. ¿Se te antoja sushi? Sushi. Ay, no puedo. ¿Qué pasa? Tengo que ver a Leo. Es que rompí la nota, sí la rompí. Te dejé un mensajito, la rompí, pero... pero le tengo que dar la dirección a su papá. A ver, muy bien. Hablemos claro del asunto. Brenda, ¿qué te has puesto a pensar que es muy raro que el padre esté buscando al hijo y te tenga que preguntar precisamente a ti por él? Entonces supongo que tampoco te has puesto a pensar que Leo debió escribirte su dirección y su teléfono en lugar de dejarte esa nota y citarte en la puerta de la empresa en donde trabajas. No, tampoco me puse a pensar en eso. Lo único que estoy haciendo es ayudar a Pedro. Y ya. A mí me parece muy raro. Y yo sí desconfiaría. ¿Qué me puede pasar, abuela? Haz como quieras. Yo solo te digo, cuidado, amiga, ¿eh? No vayas a terminar comiendo en el copo de un árbol con tu Tarzán. Yo me voy a comer sushi como la gente decente. Bye. No te enojes. Esto es la muerte en vida. No entran ni las cucarachas a recuperar nada. ¿Dónde andas? Regresa, Pedro. Estaba pensando en mi muchacho. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará viviendo? ¿Tendrá frío? Oye, no habré metido la parte en contarle la verdad. Oye, ¿por qué no me habré cosido la lengua mejor? No te preocupes, segurito que está bien. Mejor, déjame contarte que ya te conseguí chamba. Le dije al dueño del saloncito del valle a donde voy, que estás en la ciudad. Y que un lugar tan prestigiado como el que tiene no puede perderse esa espléndida voz que tú tienes, mi Pedro. Adiós. No, yo no vine a cantar, Julio. No, sí, ya sé que no viniste a cantar, pero... ¿para qué piensas vivir? ¿Del aire? Además, no podemos privar a las nuevas generaciones de esa voz tan privilegiada como la tuya. Ni que hagas que te mueres por cantar. Claro que me muero. Tú sí que eres mi amigo. Además, también de dolor se canta. Seguro que sí. Luisa, esta mesa está llena de polvo. No te dije que la limpiaras bien. Ay, Adolfo, espérate. ¿Piensas que soy un pulpo? Nada más tengo dos brazos. Hace rato me mandaste arriba a limpiar los baños. Además, ya los había limpiado en la mañana. Y me mandaste a acomodar todas las sábanas de todos los cuartos. ¿Quieres matarme de agotamiento? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por cierto, tengo una duda. ¿La señorita Emilia se va a casar con el señor Lucio o con el señor Aldo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué no sabes que el señor Aldo está casado con la señora Elena? Ay, pues sí, ¿verdad? Claro. Ay, es que como soy nueva en esta casa, de pronto veo cosas que me confunden. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas viste?
Mejor dejémoslo así, Adolfo. Al fin y al cabo es puro sospechosismo mío. Puro sospechosismo. Haces en la vida lo mismo que con la limpieza. Empiezas algo y no eres capaz de terminarlo. Así que ya dime lo que tengas que decirme, muchacha. Ay, está bien, te voy a contar. Fresa, ¿me pones agua para té, por favor? Sí. ¿Todo está bien? Sí, excepto que hay un poco de grasa. Todo está bien. ¿Una moto nada más para impresionarme? No, no me la robé, yo no soy ningún ladrón. Esta moto es mía. Bueno, era de mi papá. Vine en ella de Chiapas. ¿De verdad? Sí. No sabes qué rico viaje. Las carreteras, ir viendo los atardeceres, la luna, las estrellas. Increíble. ¿Quieres dar una vuelta? Vamos. Oye, te estoy invitando a andar en moto, no una guerra. ¿Te da miedo? No, la moto no. ¿Ah, no? El piloto. ¿El piloto te da miedo? Sí. ¿Y por qué?